Lucas 24 del 13 al 35. Que tu corazón arda. Y vamos a ver el primer punto, ¿de qué hablaban? Es lo que te pregunto hoy. Porque, ¿por dónde va pasando tu cotidianidad? ¿Qué es de tu vida diaria? Te convertiste en una persona rutinaria. Y mira, la rutina mata. Pero más allá de ello, es que terminas siendo un externo de la situación de tu vida, un externo de lo que te implica tu relación con Dios. Guarda. Cuidado, porque uno por la rutina puede perder ese encuentro con Dios y encuentro con uno mismo, que es lo que le pasa a los apóstoles. También aparece un segundo punto, explica. Es bueno meterse y conocer más de tu fe. No te quedes con lo que te enseñaron cuando ibas a hacer la comunión y la confirmación, adéntrate. Adéntrate más y forma tu corazón desde ese conocimiento de Dios. Por eso entra un tercer y último punto, reconocerlo. Tarde o temprano vas a reconocer cuando Dios pase por tu vida, que Dios se aparece en tu vida, se aparece, y capaz que ya apareció en tu vida y aún no te diste cuenta, por el simple hecho de que no escuchaste tu corazón. Busca a Dios y corre tras Él. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos vemos.